Nos vamos a Córdoba, última para. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo bien. Después hablamos, porque tengo que hablar de Instituto y de Guillermo Brown que jugaban en Córdoba. Y atente a la previa, esta niña. El desayuno en el camino. Sí, desayunando en la cancha. Y nos traen obligados. Ah, ella los trae a ustedes. Exactamente. Vos los obligás a venir a la cancha. Sí. Si no, por vos no vienen. No. Todos a lo grito, la cancha nos trae a todos obligados. ¿Y en la semana para ir a la escuela? No, es una lucha. ¿Qué te gusta más? ¿Venir a la cancha de instituto o jugar con las muñecas? Venir a la cancha. Re fanática la niña y a la cancha. A ver, un partido que fue un cero gigante, si no me... ¡Ay, Dios! ¿A dónde le pegó Damiani, que se la regala a los hinchas? Y atentos acá, se terminó el primer tiempo y los de la manga se comían el amague del árbitro. Entonces, inflaban todo y había que sacarlo, muchachos. Todavía no termina, hasta se terminó rompiendo. Y la mona, que estaba para cantarle feliz cumpleaños a Sils. Como en Paso a Paso somos raros, en vez de darte un regalo, te vamos a manguear en tu cumpleaños. Sí, ya te queda yo un regalo, me parece, ¿no? Ya es hora, ya la otra vez me caminaste. Ya te prometí una, a ver si te voy a sacar la camiseta hoy. Todo mojada, con hielo y todo. En el complemento ingresaba Gastón Stang, ex Talleres. Escuchen. Claro, ingresaba para Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y así era la recepción. El visitante va a tener una clara cruz en el parajara. Y nada. Lo mejor del partido que fue esto. Se llevan puesta la cámara. Primero pelotazo y después la tiran al piso. Che, guarda que esas cosas son caras. No vaya a ser. Bueno, en definitiva fue 0-0 entre Instituto y Guillermo Brown de Puerto Madryn. Esto lo deja el equipo de Franco puntero, pero solo un punto arriba de River y Central en la lucha por el campeonato. Del otro lado, miren cómo se fue Stan. Un gesto más que clarito. Sí, ¿es una T o estás pidiendo un tiempo? Terminó el partido, hiciste un gesto como esperame un minutito, te picaba un nudillo, ¿qué hiciste? Sí, tenía un amigo afuera que le dije que me espere un cachito ahí. Antes era algo así, ¿cómo era? A ver, repetímelo. Sí, así era, así. Era una T. Parecía, por ahí pareció, pero no, estaba esperando que me espere un poquito. Bonus track, porque miren cómo se va Paulo Dybala de la cancha de Instituto, parece un Beatle. O un Justin Bieber para los más niños. La cuestión es que hace 5 partidos que no anota y fue el hombre de la semana por la polémica de su pase a Italia. De esto habla el técnico de Instituto, Darío Franco. No está cerca del gol, entonces pareciera para toda la gente que juega mal, pero me gustó cómo jugó. Por la edad que tiene, ¿no le afecta un poco todo lo que está pasando? Indudable que le afecta, sí, es indudable que le afecta, pero bueno, hay que estar cerca de él. Y bueno, y trabajar sobre todo en la parte anímica y trabajar en la cancha.